Buenas tardes, sean bienvenidos a la entrega de reconocimientos por antigüedad del personal que cumple años al servicio de la universidad y el premio a la docencia 2017. Para celebrar dicha entrega nos acompañan el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general. El doctor Rodolfo René Suárez Molnar, rector de la unidad. El doctor Álvaro Julio Peláez Cedrés, secretario de la unidad. El maestro Octavio Mercado González, director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Y el doctor Roger Mario Barbosa Cruz, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. A continuación, el doctor Rodolfo René Suárez Molnar, rector de la unidad, nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes. Estimados miembros de la comunidad, celebro encontrarme en esta reunión con profesores y trabajadores con quienes he compartido la vida en nuestra universidad. Dada la relativa juventud de la unidad Coajimalpa, cada ocasión en que nos reunimos para hacer entrega de los reconocimientos por años de servicio, se vuelve también una celebración y un reconocimiento a quienes hace poco más de una década se involucraron en la empresa de fundarla. Ya sea de aquellos que, habiendo dedicado buena parte de su vida a construir y fortalecer las unidades originarias, decidieron ofrecer su experiencia y recoger aquí los frutos de la maduración de su trayectoria universitaria, o bien de quienes iniciaron o dieron continuidad a trayectorias más incipientes, pero de renovados bríos y novedosas direcciones. Así, el enorme gusto de saludarlos se intensifica por el hecho de celebrar un encuentro con profesores y trabajadores, fundadores todos, que con su dedicación y constancia han hecho realidad las propuestas y proyectos en que cimentamos nuestra unidad. Debemos, por supuesto, reconocer las valiosas aportaciones de todos los que con su trabajo cotidiano han transformado ideas en realidades, en bienes que disfruta la comunidad. No los invito a mantener una visión triunfalista, sino solamente a mirar con claridad lo que hemos avanzado con el esfuerzo de todos. Señalar que han germinado las ideas, que se ha formado ya una manera alternativa de hacer universidad, pero remarcar también la necesidad de consolidarla, robusteciendo sus fundamentos para afrontar los retos inéditos que traerá su proceso de afincamiento. En buena medida, de ello dependerá la riqueza de los próximos frutos de nuestro quehacer universitario. Hoy, como entonces, compartimos valores y propuestas que nos obligan a atender los desafíos y temas pendientes con un renovado compromiso. Podemos observar con orgullo lo mucho que hemos avanzado, proponernos nuevas soluciones a los viejos problemas y rescatar recetas de probada efectividad ante lo que hoy parece del todo inédito. Y es que es justamente esa virtuosa mezcla entre tradición e innovación, de la que depende no solo la vitalidad de nuestra unidad, sino la que reside en las entrañas mismas de la universidad en su conjunto. ¿Qué otra idea, sino esta, está cifrada en nuestro lema y en nuestro escudo? Dicho con toda sinceridad, no coincido con las tesis que sustentan que la solidez y el éxito de nuestra labor depende en buena medida de su alineación con los documentos de planeación que hemos desarrollado y convenido. Más allá del espíritu crítico que me parece debemos mantener ante las metodologías con que estos se construyen, creo que hay una cierta desavenencia derivada de la naturaleza de nuestro trabajo y de nuestros objetivos. Estoy convencido de que más que en enraizar la misión y la visión que hemos pactado y expresado en ellos, la fuerza y el sentido de nuestro trabajo, la salud y la vitalidad de su día a día, dependen directamente de la formación y el sostenimiento de una comunidad que hace del conocimiento, de la reflexión y la crítica sus características primigenias, esas que la convierten en una comunidad sui generis
y que son también las que la sociedad demanda de nosotros para cumplir cabalmente la labor que nos ha encomendado. Así, nuestras raíces elementales son y deben seguir siendo los valores que animaron el diseño original. Estos son nuestro sentido común, si por sentido común entendemos aquello en lo que se finca la comunidad. Justamente, la construcción de una comunidad más sólida ha de ser uno de nuestros objetivos primordiales y compartidos en los próximos años. Es nuestra obligación buscar la mejora constante de la calidad de nuestra convivencia académica en la unidad, impulsar una mejor y mayor relación entre los sectores que nos conforman, lograr que nuestros órganos colegiados sean la más fiel expresión de una vida comunitaria, asegurar los recursos para las que han venido siendo nuestras prioridades, pero también revisarlas en función de lo que hemos dejado pendiente, de lo imprevisto o de lo que se nos mantenía oculto, quizá porque la buena fe con que nos involucramos en este proyecto nos hizo creer que gozábamos de cierta inmunidad ante los vicios y las inercias que determinan distintas formas de relación a las que nosotros mismos condenamos y combatimos. Para ello, mejorar la calidad de las relaciones de género, atender todas las formas de discriminación y violencia que se ejercen contra sectores o miembros de nuestra comunidad, constituye un área específica que debemos abordar con toda seriedad y sensibilidad. Debemos, pues, construir en casa lo que buscamos y anhelamos para la sociedad toda, pero construirlo a partir de los valores, los principios y las funciones que nos caracterizan. Así, más que un llamado a la refundación, la convocatoria es a no perder el espíritu de fundación que ha distinguido y también marcado a todos y cada uno de los que hoy reciben el reconocimiento por sus servicios, a hacer de este ímpetu y de los valores y principios que le dieron origen y sustento el motor y el sentido de una comunidad ejemplar por el modo en que en cada uno de sus miembros residen y se expresan las características consubstanciales a la vida universitaria. Junto con los reconocimientos por los años de labor, entregamos también los premios a la docencia con que nuestros órganos colegiados distinguen a algunos de nuestros más brillantes profesores. En no pocas ocasiones, se ha dicho que la docencia es la primera y principal de nuestras funciones sustantivas. Más que falsa, la idea oculta en algo las tesis principales de nuestro modelo académico, pues la ausencia o degradación de las otras dos funciones solo dejaría ciego e incompleto nuestro trabajo docente. En realidad, la relevancia de la formación de nuestros alumnos se gesta en que sea allí donde más claramente se manifiestan los logros del resto de las funciones y del sistema en sí. Más que la primera, la docencia es la labor más noble porque es también allí, si no la más cargada de humanidad, si aquella en donde esto se hace más evidente. Así, al reconocer hoy a quienes reciben el premio a la docencia, reconocemos a quienes han dado ejemplo en la capacidad para vincular los elementos que conforman nuestro trabajo, para después ponerlos en juego en la tierra más fértil sobre la que sembramos y que debe ser también uno de los territorios primigenios para construir la comunidad de la que venimos hablando. En fin, sobra decir que la enumeración de las tareas pendientes no es una contrapartida de la merecida felicitación de quienes han servido a la unidad a lo largo de los años o han dado muestras ejemplares en la formación de nuestros alumnos. Antes, al contrario, al reconocer lo que hace falta, reconocemos también en el espíritu con que han desarrollado su trabajo los fundamentos más elementales para seguir cumpliendo con nuestra función y nuestros objetivos. A todos ustedes les extiendo mi más amplia felicitación por los enormes logros alcanzados por nuestra unidad. Cada uno de estos reconocimientos contiene una historia particular de entrega y compromiso universitario. Cada historia es una contribución que tiene un valor particular y se distingue por la trayectoria que ha dejado su marca en cada uno de los espacios y tareas universitarias, de modo que han dejado la impronta de su trabajo y esfuerzo en las jóvenes tradiciones de la comunidad, en su manera de hacer institución y vivir el compromiso con la educación superior mexicana. Estimados compañeros universitarios, profesores y trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, reciban el aplauso de la comunidad universitaria por su esfuerzo y su constancia. Gracias a todos ustedes que han logrado que la Unidad Coajimalpa haya pasado de ser un proyecto compartido a lo que es hoy, una realidad de servicio y compromiso con nuestro país. Muchas gracias.
También va a dirigirnos unas palabras el secretario de la unidad, el doctor Álvaro Julio Peláez Cedrés. Hola, buenas tardes. Estimadas compañeras y compañeros universitarios, es para mí un motivo de alegría y orgullo dirigirme a ustedes en esta entrega de reconocimientos al personal que cumple años al servicio de la universidad. Lo hago en mi calidad de secretario de unidad y como uno más de los que reciben dicho reconocimiento. Cuando se me propuso dirigir estas palabras, pensé que lo mejor que podría hacer sería recopilar algunas de las razones por las que personalmente me encuentro en esta universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, una universidad pública. Al terminarlas de escribir, descubrí que tal vez estas razones no sean estrictamente personales, sino compartidas por muchos de ustedes, e incluso las percibo ahora como una posible defensa de la educación superior pública. Viendo retrospectivamente mi carrera universitaria, he advertido que hay en ella un patrón bien definido. Me he formado y he enseñado siempre en universidades públicas. Cursé mi licenciatura en filosofía en la Universidad de la República en Uruguay y la maestría y el doctorado también en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. He dictado clases y conferencias en un número importante de universidades en México y en otros países, todas públicas, y desde hace 10 años pertenezco a esta universidad pública, la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta constatación me ha hecho reflexionar sobre las razones o las causas que me han conducido a esta elección. Y aquí es tal vez donde mi propia historia se mezcle con las historias de los demás que hoy son reconocidos por nuestra institución. ¿Por qué estamos en una universidad pública y por qué en esta universidad pública? Permítaseme hacer un poco de memoria. En Las Nubes, la famosa comedia de Aristófanes, un joven, ávido de nuevos aprendizajes, se encaminaba hacia la Academia del Pensamiento, dirigida por un personaje extraño y de mala reputación, Sócrates. Allí ponen en escena ante él un debate en el que se contrastan los méritos de la educación tradicional con los de la nueva disciplina del diálogo socrático. El defensor de la educación antigua es un viejo y rudo soldado que apoya un régimen patriótico fuertemente disciplinado, con mucho que memorizar y sin demasiado espacio para el cuestionamiento. Le encanta evocar un tiempo que quizás nunca existió, una época en la que los jóvenes obedecían a sus padres y en que su único deseo era morir por la patria. Su oponente es un argumentador, un hombre de palabras seductoras, Sócrates, visto a través del distorsionado prisma del conservadurismo aristofánico. Promete al joven que aprenderá a pensar de manera crítica sobre los orígenes sociales de normas morales aparentemente eternas, a distinguir entre lo convencional y lo natural. Aprenderá a elaborar sus propios argumentos, libres de toda sujeción a autoridad. Para el pensamiento conservador, representado por Aristófanes, esta formación conducirá al joven a una degradación moral, a una falta de templanza e incluso a abandonarse a las pasiones. ¿Cuál es el mensaje de esta comedia? La nueva educación arruinará el autocontrol viril, convertirá a los jóvenes en rebeldes obsesionados por el sexo y destruirá la ciudad. Pronto, el hijo va a casa y defiende un argumento relativista según el cual él debería golpear a su padre, a ese mismo padre que, furioso, toma una antorcha y quema la Academia del Pensamiento. 25 años después, en el juicio por corromper a los jóvenes, Sócrates se refirió a la obra de Aristófanes, a la propaganda conservadora, como la principal fuente de prejuicio en su contra. Una de las razones por las que valoro y pertenezco a la universidad pública es porque es la heredera de esa Academia del Pensamiento, fustigada por Aristófanes y el pensamiento retrógrado. Las universidades públicas son, para usar un término de moda en los Estados Unidos después de la llegada de Trump, un santuario en el que se practica y se enseña a cultivar el pensamiento crítico, la argumentación libre y, en general, el uso de la razón. Eso es un privilegio del que no todos los intelectuales y estudiantes gozan. Hay universidades privadas en nuestro país de tendencias religiosas
que todavía restringen la lectura de ciertos libros. Uno de ellos, por razones que no hace falta explicar, la religión dentro de los límites de la mera razón, del enfant terrible de la Academia Alemana del siglo XVIII, Immanuel Kant. En la universidad pública se enseñan la historia y la cultura de los pueblos no occidentales y de las minorías étnicas y raciales, las experiencias y logros de las mujeres, la historia e intereses de los homosexuales. He leído recientemente que en una universidad pública norteamericana, un grupo de profesores que habían realizado una visita a Kenia durante un mes para estudiar la vida de un pueblo africano, tras haber discutido con la comunidad sobre temas de nutrición, poligamia, sida y mucho más, están ahora incorporando esta experiencia a sus enseñanzas en cursos sobre historia del arte, filosofía, religión y estudios de la mujer. Los líderes del grupo hablan sobre el modo en que enseñan a sus estudiantes a pensar críticamente sobre el relativismo cultural, utilizando un cuidadoso cuestionamiento filosófico según la tradición socrática, con el fin de criticar la sencilla, pero en último término incoherente idea de que la tolerancia nos exige que no critiquemos el modo de vida de los demás. Sus estudiantes realizan juiciosos planteamientos en que analizan los argumentos a favor y en contra de que los extranjeros se pronuncien sobre la práctica de cercenar el clítoris de las mujeres en África. En otra universidad, un alumno narraba así su experiencia con una de las tareas de uno de sus cursos, y cito: "En el curso de inglés tuvimos que escribir una carta poniéndonos en el lugar de un homosexual, en la que confesábamos nuestra homosexualidad a nuestros padres y explicábamos nuestra forma de vida. Entonces yo era un novato. Me pareció muy extraño y fue una tarea bastante incómoda. Pero ahora, al mirar hacia atrás, me parece como si pudiera entender qué es lo que lo llevó a hacer algo así. Porque uno alterna con gente como, tú sabes, distintos tipos de personas siempre. Y quizás es una manera de entender su sistema de creencias". Fin de la cita. En nuestras universidades públicas se está formando a los futuros ciudadanos en una época de diversidad cultural y de creciente internacionalización. México es un país ineludiblemente múltiple. Como ciudadanos, con frecuencia somos llamados a tomar decisiones que requieren algún tipo de comprensión de los grupos raciales, étnicos y religiosos de nuestro país, de la situación de las mujeres y de quienes son minoría desde el punto de vista de sus inclinaciones sexuales. Como ciudadanos, también cada vez más estamos siendo llamados a entender cómo los problemas, por ejemplo, la agricultura, los derechos humanos, la ecología, incluso los negocios y la industria, están generando discusiones que reúnen a personas de muchos países. Este énfasis en la diversidad que cultivamos en las universidades públicas es, sobre todo, un modo de hacerse cargo de los nuevos requisitos de la condición del ciudadano, de los deberes, derechos y privilegios que le son propios. Un intento de producir adultos que pueden funcionar como ciudadanos no solo de algunas regiones o grupos locales, sino también, y más importante, como ciudadanos de un mundo complejo e interconectado. Es por estas y otras razones por las que me siento orgulloso, y seguro coincidirán conmigo los presentes, de pertenecer a una universidad pública. En estos 10 años en la UAM Coajimalpa, he conocido colegas y amigos que trabajan denodadamente por hacer realidad estos principios. He conocido alumnos que acuden llenos de esperanzas a nuestra institución y que con gratitud reconocen el compromiso de todos los que integramos esta comunidad. Nuestras universidades públicas educan a nuestros ciudadanos. Llegar a ser un ciudadano educado significa aprender una serie de hechos y manejar técnicas de razonamiento, pero significa algo más. Significa convertirse en un ser humano capaz de amar y de imaginar. Es seguro que en esa universidad, donde restringe la lectura de algunos libros, se formarán ciudadanos estrechos de mente, con dificultades para entender a las personas distintas a ellos, y cuya imaginación raramente se aventure a ir más allá de su medio local. Creo firmemente que en nuestra universidad tenemos conciencia de que se puede lograr algo mejor que eso,
y que estamos empezando a aprovechar esa oportunidad. Gracias. En representación de los trabajadores que recibirán el reconocimiento por los 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio a la universidad, el señor José Cruz Díaz tiene para nosotros algunas palabras. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a la mesa de presidio de este evento. Empezaré diciendo una frase de una canción muy conocida durante la década de los 70-80 de la cantautora Violeta Parra. Gracias a la vida por haberme dado tanto. La vida, salud, trabajo y una conciencia para comprender lo bueno y lo malo. Todos de niños soñamos con ser algo en la vida. Mi sueño fue volar y ser libre. Y una gran parte de mis sueños lo logré aquí en la UAM. Y la vida me premió otorgándome un lugar en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa, Xochimilco y Rectoría General. En Rectoría General, en su recinto sagrado llamado Teatro Casa de la Paz, en donde duré 23 años trabajando. Y que gocé y disfruté y aprendí varias actividades que se realizan en ese espacio. Y me di tiempo para aprender la fotografía, que hoy es mi oficio. Y que el cual ejerzo con mucha pasión. Hoy la cámara y la fotografía es una forma de mi vida, para mí, y me abre muchas puertas. Hoy quisiera decir que no pasa nada en el país, mas sin embargo sería una mentira decir esto, porque todos vivimos en estos momentos de angustia, con miedo a la inseguridad de este país. Tantos homicidios, tantos feminicidios, violencia de todo tipo, hasta violación a los derechos humanos, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Hoy, como universitario, tenemos que exigir la aparición de los 43 y más estudiantes desaparecidos, exigir un alto total a los asesinatos de periodistas, reporteros, fotógrafos, etc. Exigir la libertad de prensa. Hoy, como trabajadores de esta institución universitaria, exigimos a nuestras autoridades mejor salario y prestaciones, y una jubilación digna para sus trabajadores, tanto académicos como administrativos. Hoy tenemos una responsabilidad y posibilidad de cambiar el gobierno podrido y corrupto que tenemos. Pero para lograrlo, todo es necesario la organización democrática de todos. Felicito a todos los compañeros que hoy cumplen 10, 15, 20, 30, no sé si haya 35, 40. Los felicito por su empeño en la institución y
que hagan realidad sus sueños. Gracias. Y representando a los ganadores del premio a la docencia, el maestro Miguel Sergio Hernández Jiménez va a compartirnos algunas palabras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estimadas autoridades, colegas, compañeros que recibieron su reconocimiento por los años laborados en esta institución, así como familiares y amigos que nos acompañan. Es para mí un honor el poder expresarles en nombre de mis colegas y mío unas breves palabras al recibir dicho premio a la docencia. Primero que nada, me gustaría agradecer a mis colegas del Departamento de Proceso y Tecnología, que manifestaron su apoyo a mi labor docente para recibir dicho premio. En especial a mi colega doctora Irmín Ortiz, a mi un jefe de departamento, el doctor Campos, y a la coordinadora Alejandra García Franco, por proponerme para recibir esta distinción, y les agradezco el hecho de reconocer mi labor como docente dentro de dicho departamento. La docencia es una de las funciones sustantivas de la universidad, junto con la investigación y la difusión y la preservación de la cultura. Considero de suma importancia realizar la labor docente con calidad, lo cual he intentado hacer durante mis 16 años como docente en la UAM, 3 en la UAM Iztapalapa y los últimos 3 años en la UAM Cuajimalpa, en donde la característica de ser una unidad de reciente creación y en términos de tamaño pequeña comparada con las otras, me permite ver la relación docente-alumno como una de las experiencias más enriquecedoras que haya tenido y que me han permitido una interacción más cercana con los alumnos, tanto en el salón de clases como en el laboratorio de investigación o mismo en las asesorías a nivel de cubículo. Todo esto me ha permitido conocer de mejor manera las fortalezas, las áreas de oportunidad y las áreas de oportunidad de mis alumnos y retroalimentarme para tratar de que estos sean más reflexivos, abiertos y con una amplitud intelectual en su proceso de aprendizaje. La invitación a ampliar y profundizar su conocimiento es permanente, lo que me ha llevado a esforzarme a hacer más o menos mis cursos y relacionar lo que vemos en la clase con algunos acontecimientos cotidianos de la vida diaria. Tales ejemplos es como preguntarles, ¿puedes aprender termodinámica con un juguete? En dicha pregunta, ¿no?, los hago realizar este prototipo y termina el alumno realizando un documento en donde la parte teórica que ve en el salón de clases lo lleva a cuestiones tangibles. Y más divertido, al final hacemos un concurso de barcos. Todo el mundo seguramente ha conocido las famosas máquinas de vapor, barquitos pop-off, ¿no? Es parte de lo que podemos hacer. O de repente reflexionar acerca de la transferencia de calor y masa al momento de elaborar tortillas. Eso hace que los alumnos hoy día se vuelvan más reflexivos al momento de estar en el salón de clases. De tal manera que estos ejemplos me han llevado a tener mis propios compromisos en una docencia innovadora que permite a los estudiantes el desarrollo de habilidades y capacidades que son fundamentales para que tengan un desempeño destacado en el ámbito profesional. El premio de la docencia es un incentivo para esforzarnos siempre un poco más en lograr la gran tarea que nos propusimos como docentes al aceptar laborar en la UAM como profesores. Finalmente, me gustaría dedicarle este premio a la memoria de uno de mis maestros, el ingeniero Uriel Arechiga Viramontes, profesor en el aula, investigador en el laboratorio y maestro en el día a día. Gracias, Uriel, por mostrarme el camino de la docencia de una manera diferente e incluyente. Gracias, esto. Y
Y ahora el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general, va a dirigirnos algunas palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Doctor Rodolfo Suárez, rector de la unidad Coajimalpa, doctor Álvaro Peráez, secretario de la unidad, maestro Octavio Mercado, director de la División Ciencias de la Comunicación y Diseño, doctor Roger Mario Barbosa, director de la División Ciencias Sociales y Humanidades, que me acompañan en el presidium, señoras y señores del personal académico y administrativo, a quienes reconocemos esta tarde por diferentes motivos, estimadas y estimados integrantes de la comunidad universitaria de esta unidad Coajimalpa. Es un honor acompañar a todos ustedes en mi carácter de secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana y ser portador de las felicitaciones del doctor Eduardo Peñalosa Castro, nuestro rector general, quien desafortunadamente no nos puede acompañar debido a un compromiso agendado previamente. Muchas gracias, doctor Suárez Molnar, por su atenta invitación, pues se me brinda la oportunidad de compartir uno de los momentos más significativos para la unidad Coajimalpa, el día que son otorgados los reconocimientos a compañeros que cumplen años de servicio universitario, así también como el premio a la docencia 2017. Al referirnos a la entrega de reconocimientos de antigüedad al personal académico y administrativo, debemos recordar que durante más de 4 décadas ha sido precisamente esta parte de nuestra comunidad la que se ha ocupado de mantener la calidad de las funciones sustantivas, así como de asegurar los servicios universitarios que desde el más elemental y sencillo hasta el más complejo cubren una necesidad determinada, volviéndose primordiales en el día a día de la institución. Algunos de ustedes, provenientes de otras unidades universitarias, esta tarde conmemoran una vida entera en la UAM, su casa abierta al tiempo. Pero con 20 y hasta 35 años de labores, es la UAM la que celebra que ustedes sean parte de ella. Otros más, por su parte, están cumpliendo su primera década de servicio universitario, lo que de ninguna manera es asunto menor, pues será con su perspectiva y determinación que la unidad Coajimalpa hará frente a los retos que nos depara la tercera década del siglo XXI. Existen instituciones fundamentales en México y una de ellas es la universidad pública, como ya se ha hecho referencia. Trabajar en la Universidad Autónoma Metropolitana, por ello, nos hace parte de un proyecto social superior. Es así que cobra sentido destacar en esta misma ceremonia a nuestros académicos en la labor de docencia, anclaje sustantivo de la función social de la UAM y fuente de nuestro prestigio como institución formadora de profesionales. El premio a la docencia en su emisión 2017 ponderó la actuación académica de 3 profesoras investigadores y de un profesor investigador, quienes en cumplimiento de la primera y no necesariamente en ese orden función universitaria, ha trascendido el acto de la transmisión de conocimiento para hacer de la docencia una de las vías que orienta el desarrollo integral de nuestros alumnos en conjunción, como ya se dijo, con las otras funciones sustantivas. Postulados por sus respectivos consejos divisionales, con base en las apreciaciones respecto a su actuación docente, que colegas y alumnos manifestaron con toda objetividad. La doctora Ramírez de la Rosa y la doctora Rockman Beer de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, el maestro Hernández Jiménez de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería y la doctora Guadarrama Olivera de la División de Ciencias Sociales y Humanidades han sido galardonados hoy por el Premio a la Docencia de 2017. Enhorabuena. La misión universitaria de nuestra institución inicia en la formación integral de profesionales, una labor en permanente transformación, pues debe ir a la par de los requerimientos del entorno, además de considerar el avance del conocimiento y su práctica en las distintas disciplinas. Pero contribuir en la evaluación y enriquecimiento de planes y programas de estudio, en el diseño de metodologías o material didáctico, así como en comisiones colegiadas dirigidas al desarrollo docente, son acciones que también resultan cruciales en el desarrollo docente de la institución. Implica sobre todo respetar también lo que tenemos expresado en nuestra legislación, en la cual impartimos una educación sin distinción de raza, credo, orientaciones religiosas, políticas y sexuales. En particular, en esta unidad Coajimalpa
no nada más se pueden desarrollar nuevas tecnologías, sino como la parte instrumental de la educación, sino también se puede de alguna forma desarrollar el pensamiento crítico, y sobre todo la juventud de la unidad Coajimalpa permite explorar ideas que en la fundación de la UAM no existían. En los 70, la idea de la unidad de enseñanza-aprendizaje involucraba un énfasis no nada más en la cátedra, en la enseñanza, sino también en el aprendizaje, y por eso el nombre de UEA. De alguna manera, en este siglo XXI, ideas como las expresadas antes por quienes me antecedieron son notables y son fundamentales para el desarrollo de toda la UAM. Entonces, el impulso que puede dar la unidad Coajimalpa a desarrollar nuevas ideas son las que de alguna forma van a permitir la vitalidad de nuestra casa abierta al tiempo. En el siglo XXI hablamos de las minorías, hablamos de derechos que no considerábamos allá en los años 70, y la igualdad en términos de oportunidades, porque eso es la democracia para muchos de nosotros, involucran conceptos que hoy en día no son en mayoriteo ni la simple, digamos de alguna manera, el apabullamiento de las mayorías hacia las minorías. El reconocimiento de las diferencias del otro es también un valor fundamental en este siglo XXI. Y ahí la unidad Coajimalpa tiene una oportunidad enorme para impulsar los cambios que se pueden dar en la comunidad de toda nuestra casa abierta al tiempo. En particular, el doctor Eduardo Peñalosa, en su programa de trabajo, hace el eje de apoyo a la docencia como una de las prioridades y uno de los pilares en el desarrollo de la UAM, no solo a través, como ya decía, de la parte de nuevas técnicas en cuanto a educación virtual y demás, sino también reconociendo estos valores que justamente en las nuevas unidades se implantan las semillas que llevarán a la UAM a explorar nuevos horizontes en el desarrollo de la educación superior pública mexicana. Regresando al premio a la docencia, las labores de los tres profesoras investigadores y del profesor investigador distinguidos esta tarde han sido desarrolladas en plena libertad, es cierto, pero también con total responsabilidad en aspectos que la mayoría de las veces trascienden el espacio físico del aula. Es ahí donde el maestro Hernández se refería, a quien le dedicó un verdadero maestro en toda la extensión de la palabra, que es lo que muchos aspiramos a hacer cuando estamos ejerciendo la función docente. Por ello, en esta ceremonia institucional, en presencia de autoridades, colegas, familiares y alumnos, se reconoce su actuación universitaria con una de las más altas distinciones que concede la Universidad Autónoma Metropolitana. Reunirnos en esta celebración universitaria, como cada mes de noviembre, crea comunidad, nos hermana en nuestra labor y ante todo nos recuerda la trascendencia de dedicar nuestras capacidades al crecimiento de una de las instituciones más nobles de México. Al hablar de la Universidad Autónoma Metropolitana, debemos referirnos desde luego a las personas que la han construido, pero también a todos ustedes, parte fundamental del presente y futuro de la institución. El esfuerzo dedicado todos los días a las labores universitarias es el pilar del desarrollo institucional de la UAM, lo que se logra únicamente con compromiso y responsabilidad, precisamente las características que definen a la gran comunidad de la unidad Coajimalpa. Gracias y muchas felicitaciones. Bueno, entonces vamos a proceder con la entrega de reconocimientos y premios. En orden alfabético, por haber cumplido 10 años al servicio de la universidad, reciben el reconocimiento Acuavi Adonon Viveros. Luis Ángel Alarcón Ramos. María de Lourdes Amaya Ventura. Magdalena Arellano Suárez. Marco Antonio Valderas Bojorges.
Jesús Armando Barajas García. Víctor Manuel Buendía Hernández. Aarón José Caballero Quirós. Jorge Cervantes Ojeda. Germán Federico García Morales. María del Carmen Gómez Fuentes. Rodrigo Gómez García. Claudia Aide González de la Rosa. Héctor Jiménez Salazar. Carlos Juárez Tavera. Luis Alberto Luna Gómez. Diego Carlos Méndez Granados. María del Carmen Romero Carranco. Gerardo Ordaz Macías. Álvaro Julio Peláez Cedrés. Laura Yesenia Quintero García. Michael Carl Schusler Miller. Luis Eduardo Vaquera Patiño. Alejandro Vega Godínez. Y Jesús Eduardo Vera Íñiguez. Por 15 años, también en orden alfabético, reciben el reconocimiento Sergio Hernández Linares. Osvaldo Pérez Solís. Susana Sosa Muciño. Norma Cristina Spíndola Blanco. Y Carla Patricia Vizcarra Villagrán. Por 20 años, Jesús Ábalos Muciño. Marcia Borrasca Jiménez. José Alfredo Domínguez Meneses.
y Edilberta Michelle López. Cumpliendo 25 años al servicio de la universidad, Víctor Manuel Martínez Ríos. Víctor Pasos Muñoz. E Israel Roque Hernández. Por 30 años, José Cruz Díaz. Juan Adrián Fuentes Vázquez. Fuertes, perdón. Eduardo Trinidad Galicia Sánchez. Y Teresa Juárez Colorado. Y por cumplir 35 años al servicio de la universidad, Luis Becerra Castañeda. Y también Manuel Rodríguez Viqueira. El personal que recibe el premio a la docencia 2017 es María del Rocío Guadarrama Olivera. Miguel Sergio Hernández Jiménez. Adriana Gabriela Ramírez de la Rosa. Y también Dina Rockman Beer. Y listo, damos por terminada la ceremonia. Los invitamos a probar algunos bocadillos y compartir un momento con los premiados. Muchas gracias.